Casa por casa estarán acudiendo los servidores de la nación para avisar a todos los queridos adultos mayores que ya están dentro de la pensión para el bienestar para el cambio de su tarjeta. Sí, para indicarles el lugar, la fecha y la hora en la que les van a cambiar su tarjeta. Es muy importante que, bueno, pues ustedes pongan atención, porque esto lo mencionó el delegado de los programas para el bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala, y también, bueno, pues en este caso la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, en una conferencia donde estuvo la jefa de gobierno, perdón, de la licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, perdón, y en este caso la encargada de los programas para el bienestar en la Ciudad de México, Stephanie Correa. Ahorita les voy a poner un poquito de lo que mencionó en esta entrevista que le hicieron al delegado de Puebla para que ustedes puedan escuchar lo que él mencionó. Vamos a escuchar. Lo importante es aclarar para todos aquellos que tienen tarjeta de Banamex, que cobran a través de Banamex, les vamos a ir a buscar a sus hogares. O sea, no tienen que moverse. No tienen que moverse. Les vamos a ir a buscar a sus hogares con la información que tenemos de cada uno de los propios derechohabientes y les vamos a informar cuándo, en dónde y en qué horario les corresponderá acudir para que se haga la entrega de la nueva tarjeta. Ok, una tarjeta personalizada, exclusiva para ellos, para que cobren ahora en el Banco de Bienestar. Ojo, no tiene que regresar la tarjeta, la puede seguir utilizando. Por supuesto. Sí, pero ahora ya no le va a caer ahí su recurso. Su recurso tal va como al lo Banco dices. De Bienestar, pero como es una tarjeta red, puede cobrar en cualquier cajero. Así es. ¿Correcto? Así okay, es. Ok, ok. ¿Cuándo? Ok, amigos, bueno, pues es muy importante que escucharon esto que mencionó el delegado de los programas para el bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala. Es muy importante que, bueno, pues ahora puedan ustedes ver lo que mencionó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues en este caso, en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar porque también pues van a estar avisando en la Ciudad de México. ¿Dónde pueden consultar la fecha y el lugar del día que les toca recibir su nueva tarjeta? En la página de Bienestar, que es gob.mx/bienestar, ahí ustedes entran a la imagen de programas y pensiones para el bienestar, ahí se va a aparecer el cuadro de la pensión del adulto mayor y otro recuadro que dice bancarización. Ahí con su CURP, ellos registran su CURP y va a salir cuándo, dónde, a qué hora y la georreferencia del lugar donde tienen que recoger su tarjeta. También, si me ayudan con la que sigue… Gracias. También algo que nos ha solicitado la jefa de gobierno y que vamos a hacer en conjunto con el equipo del gobierno de la ciudad y de la federación, que hagamos visita casa por casa. Independientemente de que tengamos esta página para consulta, los adultos mayores pueden no tener acceso a la tecnología para poder ingresar a una página web. Entonces, se va a hacer una visita domiciliaria aproximadamente 8 días antes de que le toque ir a recoger su tarjeta. Se les va a dejar este aviso con el día, la hora, a donde van a ir a recoger su tarjeta para que nosotros garanticemos que esté la máxima publicidad del día que deben recibir su nueva tarjeta del Banco del Bienestar y también en el mismo aviso les colocamos los documentos que tienen que llevar y también donde lo pueden consultar de manera electrónica. Así que de esta manera vamos a informar a todos los adultos mayores cuando les toca recoger su tarjeta. Esto es muy importante, entonces nos verán en las calles realizando esta visita domiciliaria para que ellos estén muy enterados de cuándo les toca recibir la tarjeta. Adelante. Ok, amigos, bueno, pues esto fue lo que mencionó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Es muy importante que, bueno, pues si tú eres de algún otro estado, estés muy atento al número telefónico que registraste al momento de tu incorporación. Es de suma importancia que te van a estar contactando ya sea por llamada telefónica, por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, o bien, como acabas de escuchar, pues en este caso, casa por casa van a estar asistiendo. Pero en caso de que no te logren localizar en tu casa, porque, bueno, pues sabemos que muchos adultos mayores, pues también tienen actividades, todavía actualmente muchos trabajan, y es muy importante que, bueno, pues estés atento a tu número telefónico. En caso de que, bueno, pues yo sé que me vas a decir, oye César, pero yo ya no tengo el teléfono, lo perdí, lo extravié, lo regalé. Y bueno, pues ahora ¿qué hago? Bueno, pues vete a dar una vueltecita a lo que es el centro integrador donde te registraste para que, bueno, pues ahí te puedan en este caso verificar
si puedes hacer una actualización de tu número telefónico. Es de suma importancia esto, amigos, para que, bueno, pues no se les pase. No se les pase recibir su tarjeta del bienestar y tampoco se les pase recibir lo que es el nuevo monto del 2023, 4,800 pesos, en el cual, bueno, pues ya les mencionamos cuándo van a empezar a recibir este nuevo monto en los primeros días de enero. Amigos, pues me despido. Les voy a estar dejando este videito al lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información sobre los programas. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.